todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy es un video completamente distinto a todos y es porque me ha llegado este producto, me ha llegado este paquete. No les voy a hacer mucho el cuento porque ya lo habré puesto en el título y lo habré puesto en la miniatura. Así que lo que vamos a hacer en este momento, ahora mismo, porque no puedo esperar más, es armarla. Y como había visto en unos videos que vi ahí de otras personas que lo armaban, había unos que hacían así como que ¡pap!, tronaban los dedos y ya, o sea, ya, literal, se armaba sola. Entonces vamos a intentar hacer eso. Pero no sé si me salga, pero vamos a intentarlo. Así que, ¿están listos? You are ready. A ver, 1, 2. Ok, no funcionó, tal vez es en inglés. 1, 2, 3. Ok, con el otro dedo. Bueno, creo que no funcionó, así que me quedé sin silla. Vamos a volver este paquete a donde estaba. No se crean, voy a armarla rapidísimo, con cámara rápida, con música de fondo y con un perro bailando. No te crean, lo del perro no, porque eso es, sería raro. Pero les voy a poner una cámara rápida mientras las armo como si fueran muchas. Mientras la armo y nos vemos en un ratito, para que vean lo fácil que es armar esta silla. Y bueno, chicos, empecemos con lo primero, el armado. En el armado de esta silla, como se habrá apreciado en la cámara rápida que les mostré antes, es muy sencillo de armar y no te toma mucho tiempo. En lo particular, el tiempo que me tomé en armarlo no fue ni siquiera más de 40 minutos, y eso que es porque yo estaba grabando. Un detalle que me gustaría mencionar es que esto que están escuchando está siendo grabado una semana después de haber realizado el armado de la silla. Esto es con el objetivo de poder darles una mejor explicación de mi experiencia de uso. Algo que creo que les puede interesar a muchos, y lo digo porque yo también llegué a tener mis dudas, es si realmente hay una gran diferencia entre tener una silla típica de escritorio a tener una silla de esta categoría, que se podría decir que es una silla gaming. Y yo, con la semana que tuve para poder probarlo, les podría afirmar que no es un cambio que ¡wow!, me cambió la vida en todos los sentidos. Pues no, seamos claros, sí que sientes una gran diferencia y sin duda no vas a querer volver una silla normal, ya que estas sillas están pensadas para personas que van a durar muchísimo tiempo sentados, ya sea jugando, ya sea viendo videos o ya sea trabajando. Para cualquier tipo de personas está hecho este tipo de sillas.
Algo que para mí me parece muy importante es el soporte lumbar. Esta pequeña almohada que ven que estoy moviendo, la puedes ajustar a la altura según tú cómo te sientas más cómodo. Y para mí es lo más importante, ya que esto es lo que te ayuda a corregir la posición, ya que cuando no lo tienes estás en una forma encorvada, y esto digamos que es lo que causa que te cause dolor de espalda. Entonces esto para mí es muy importante. Más aparte, se puede quitar en dado caso que te sientas incómodo, ya que no es para todas las personas. A algunos les funciona, a algunos no lo necesitan. Ya si es tu caso, lo puedes retirar. Es muy sencillo, exageradamente sencillo, quitarlo o ponerlo. Como ven, simplemente es desabrochar unos ganchos, y de esta manera se puede retirar muy, pero muy sencillo. Algo que tiene en lo particular este modelo de esta silla es que tiene un sistema 4D en los reposabrazos. Este sistema está hecho para que te sientas más cómodo, ya que lo puedes mover en sentido hacia adelante, hacia atrás, que lo puedes mover de izquierda a derecha, e incluso puedes girarlo, puedes rotarlo para que esté hacia adentro, o en dado caso que quieras rotarlo hacia afuera. Esto es para que te sientas cómodo, o sea, simplemente es para que te sientas cómodo. Y una cosa que tiene también, que es muy necesaria, es el ajuste de altura. Este ajuste de altura está pensado también sobre todo para las personas que son de alta estatura, que igualmente no se sienten tan cómodos con un reposabrazos tan bajo, o en dado caso que tú lo uses en un escritorio y te sientas más cómodo estando que el reposabrazos esté a nivel de la mesa, y puedas estar un poco más alejado del escritorio. En mi caso, a mí me gusta más bajarlos, tenerlos hasta el fondo, para yo poder estar más cerca del teclado y poder estar más cómodo, en mi caso. Y por supuesto que no podía hacer falta el ajuste de inclinación que caracteriza tanto a este estilo de sillas gaming, ya que puede llegar a un rango de hasta 155 grados en este modelo. Y algo que tiene muy peculiar es que tiene una pequeña palanca para poder utilizarlo como mecedora. Que ven que parece que me voy a caer, pero todo está controlado, y les juro que estar en esa silla es lo mejor del mundo. Y si ya estás al 100% decidido de que te vas a comprar una silla, utiliza el código CUBO. Con este obtendrás un código de 15% de descuento en todos los productos, y de esa manera pues al menos te podrás ahorrar un poco de dinero. Más aparte, esta empresa tiene envíos internacionales, así que si tienes duda de si la silla llegaría a tu país, es cuestión simplemente de entrar a la página, revisar los países a los que tienen servicio, o simplemente ir a la sección de soporte y preguntar por ello. Aún falta por mencionar muchas cosas sobre la silla, pero yo creo que lo más importante ya se ha dicho. En resumen, si es un gran costo, es una gran inversión tener una silla de este tipo, pero sí que es verdad que se agradece muchísimo tenerla. Y antes de terminar este video, me gustaría agradecer a la marca Ewen Racing por confiar en mi canal y poderme patrocinar esta silla, ya que ellos han sido los únicos que me han prestado atención, ya que he tratado de platicar con varias marcas, pero en realidad o no me respondían o me decían que su inventario para patrocinios estaba agotado. Esta ha sido la única que me ha brindado la atención correcta, y no he tenido ningún problema. De verdad, se los recomiendo al 100%.